porque me nebulean, porque joden conmigo. Donde quiera que me ven, me quieren voltear. Siempre que pa' la calle voy. Si escuchas un... Ok, mi gente, esto es lo que tenemos. Miren las fotos bien. Esto es una poderosa organización conocida como la Estrella O. Esta gente que está aquí se cree que son dueños de la calle porque venden armas largas. Estamos detrás de la cabecilla y vamos a averiguar quién es. ¿Estamos claros? Para eso fue que ustedes fueron adiestrados. ¿Estamos claros en eso? Sí, señor. Ok, mi gente, linda acá. Este es el plan de trabajo, ya está hecho. Si pueden ver, estamos en el área norte. En el área sur está el casino donde vamos a estar impactando. Cada cual de ustedes se va a estar posteando a diferentes puntos estratégicos. Cuando le den las instrucciones, vamos a impactar. Miren bien las caras. ¿Cuáles son las reglas del caserío? No las hay. Dale un mierda a la chica. Mira, ¿quién está ahí? Mira, ven acá. Mujer, que es la que hay. Mira, todo tranquilo, mi hermano. Una vueltita por ahí, tú sabes. Mira, ¿y qué? Está arrebatado. ¿Qué? Pero tú estás loco. Sí, papi, este tipo está chumbo allá. Dice, chécate esto, dice. Andamos en el casa aquí fumando con los panas, se nos tiran los puercos y el corillo grita agua. Seguimos improvisando, a mí nadie me calla, si se tiran los feos el corillo grita agua. Óyeme pana mío, ¿por qué no prendí pasa? Si se tiran los puercos el corillo grita agua. Pégate a la pared antes que te prenda, papi. Dame acá la prenda esa. Dame la prenda esa. En verdad esto no está como debe de ser, ¿oíste? De verdad. No, no pasa, papi, llámate a esa gente, no sé qué vamos a hacer en verdad. Papi, esto se ve bien feo, vámonos de aquí. Chico, espérate, dame un break, espérate. Hello, dame un break, ¿qué pasó? Pero ¿y el material? ¿Dónde está el material, loco? ¿Para qué tenían que tener todos esos rifles abajo? Dios palo. ¿Para qué? Dame un break, hermano, ¿para qué tenían que tener todos los rifles abajo? Jefe, ¿qué hacemos con la droga? Ok, toda la droga ocupada, llévala al camión ahora. Buen trabajo. Faltan. No te preocupes, ya mismo van a caer. Les tengo dicho que no bajen tantas cosas. Ustedes siempre en la odia película de discoteca. El que se busca un caso, ¿sabes qué? No va a fiar a nadie. Bueno, se lo estoy diciendo que no va a fiar a nadie, papi. Se lo estoy diciendo y los paquetes los tienen que pagar. Para que sepan, los tienen que pagar. Dale, no voy a decir más nada. Cabrón. Estrella O, ya cayeron, ¿ah? ¿Eh? Te has equivocado, brother, ¿qué te pasa? No, a mí no me vengas a mí con esa guasamonga. Yo soy artista. ¿Qué artista de qué carajo? Me. Cállate la boca, cállate la boca. Cabrón, estoy loco. Escúcheme lo que les voy a decir. Yo quiero saber dónde carajo está el cabecilla. ¿Dónde está el cabecilla? ¿Dónde está el cabecilla? El bicho mío. Cabrón, estoy loco. ¿Ustedes quieren irse a su casa? ¡Mira, pollito! ¡Vale! Continuamos en el residencial donde se está realizando el arresto de la ganga Estrella O
una de las organizaciones de narcotráfico más grandes en la isla de Puerto Rico. Vamos a ver dónde está el jefe de la ganga estrella hoy. Yo soy artista, esto está equivocado. Do you have the cash? Do you have the IDs? You have everything? Yes, everything, and you have the tickets. Oh, yes, I do. Let me go get it. Let me see. Here you go. Thank you, Dad. Be careful, darling. I still think we need to talk this over with your mother. No, Dad, you know how she gets. I know, but... Don't worry, Dad, I'll be fine. I'm not a little girl anymore. You'll always be my little girl. My little princess, beautiful princess. Oh, I love you, Dad. I love you too, baby. Thank you. Bye, Dad. Take care. Que Dios te bendiga. Call me when you get there, please. Well, I hope that gives me enough time then. Love you, Dad. Bendición. Almuerzo ya. Ah, bueno, pero tú, estás bien tarde. Llego más carta. ¿Te cuenta más nada lo que hay aquí? Bueno, sí, llegó la de tu mamá, la del pago del celular nuevo. Ay, Dios mío, ese regalito me va a salir caro a mí. ¿Y sabes, me ha llamado? No. El tipo está desaparecido hace 3 días, no aparece. Si en 2 semanas no firmamos el contrato ese, las cartas estas van a seguir llegando. Víctor, mi amor, cógelo suave. Papi, le he dicho 20 veces que deje de estar metiéndose en esos sitios, pero ese cabrón como que no hace caso, está bien desenfocado. Papi, si quiere ser cantante, tiene que ponerse para lo de él, ponerse serio, porque así no va a llegar a ningún lado. Víctor, pero estoy tranquilo, porque hasta donde yo se no le pudieron probar nada. ¿Y qué es lo que son ustedes? ¿Rapero, salsero, merenguero? ¿Qué es lo que son ustedes? Bueno, nosotros cantamos underground. ¿Underground? Está con ese vaciloncito, se llevaron un montón de gente, está preso. Está fuerte eso. No, ahorita en verdad, hasta donde sabemos, el pana lo que estaba era parado en mal sitio. Viene, llegué yo. ¿Dónde están estas cabezas? Travis, ¿tú te enteraste de lo que pasó en el castillo? Ya bien, vamos a cambiar el tema. Nene, yo quedé tostada. Lo único bueno fue ligarme a estos guardias, que toditos estaban buenos. Viene. Cabeza número uno, vamos allá. ¿Quieres escuchar? ¿Quiénes son ellos? Buena. Vámonos, que yo la limo. Tranquila, quédese con él, que yo me compro otro. Gracias. ¡Campe! ¡Ay, Mika!
Gracias. Bendición. Dios te bendiga, mi Casper. ¿Todavía me dices así? Sí, pues claro, sí, cuando bebita. Era blanquita, blanquita. Ay, Dios mío. ¿Lleva mucho rato esperando? Pues, no mucho, de verdad. Ay, nene, es que yo desde que... Tony, ¿tú te acuerdas de Tony? Mi hijo menor. Yo lo traje aquí hace unos añitos y está en Irak por allá. Está viejo, pero se mueve. Mija, yo sé que tu maíz te tenía en las papas allá, pero... No importa. Oye, a propósito, la llamé y no me respondió. No la tienes que llamar porque tú sabes que ellos están de vacaciones y ellos las toman. Sí, me imagino, se pierden. Cuando hay chavos. Pero yo, ya tú verás, yo tengo unas prenditas en casa que voy a empeñar de oro, allá en Oro Centro, y me voy a poner al día. Titi, ¿quiénes son las guanábanas? ¿Guanábanas? Una fruta riquísima, hasta para el cáncer sirven. Welcome to Puerto Rico. Aquí es una lucha diaria, pero ya tú vas a ver que tu tía te va a poner al día en estos 2 meses que vas a estar. Y lo de Casper lo vas a perder porque con este sol... ¡Señora, mueve esa cafetera! ¡Ese carro es robado, Missy! ¡Muévelo! ¡Policía! ¡Era está haciendo tapón! Ahí. Cabrones. ¿La que hay? Qué buen nene. Dímelo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Está todo bien, tranquilo. ¿Dónde estaba? Por el mismo lugar y me cogieron, pero no pasó nada. Papi, ¿qué quieres? Lo mismo siempre, cerquillito, ya tú sabes. Meterle. Pero, hermano, nosotros tenemos que enfocarnos, papi. Acuérdate que nosotros tenemos planes, ¿viste? Chico, pues papi, yo sé que eso pasa, tranquilo, pero estamos aquí, ¿verdad? Lo importante, vamos a trabajar. Enfoca. Sí, lo sé, papi, yo te envié un mensaje al Viper, ¿lo recibiste? No, sabe, yo no recibí eso todavía. Mira, dile que se compró un jodido celular. Hay que ser más responsable, te lo tengo dicho. Ese contrato tiene que salir ya, y los temas también. Ah, no, sí, mira, es que acuérdate. Que nos invitaron para un parisito ahí en el caserío Las Lomas. Que vamos allá a meterle, vamos a cantar. Seguro, mira, dale, Víctor, yo te llamo entonces. Más ahorita, estoy aquí en la barrio. Dale. Sabio y Andro, mi nene. ¡Ay, Dios mío! Perdóname. Espérate un momentito. Déjame atenderlos a ellos. Yo termino contigo allá mismo, ¿sí? Por favor. Hola, mira, siéntate aquí, por favor. Vengan. Mis tíos, mis nenes tan bellos, Dios mío. Tan grande que están estos nenes, yo los vi crecer. Vente, siéntate aquí. Espérame un momentito. Yo voy contigo allá mismo. No te preocupes. Vente, papi, que esto es tuyo. Dale, siéntate aquí en mi mente. Están en su casa. Dios mío, tanto tiempo. Le están metiendo al jean chulo. Lo sé todo. Pero ustedes son underground, igual que esta gente. Igual que ellos, estos son un chorro de locos, nosotros somos mejores. Mejor que ustedes. Este es para que tú veas. Esto está en un viaje, ¿no? Chacha, mi no se capa ninguna. Después te digo. Llegamos. No es mejor que allá, pero... Titi, no te preocupes, eso no es nada. Diablo, papi, mira este 747, mira para allá, mira para allá. Diablo, la verdad que ¿no recibiste a mi cabrón una llamada? ¿Tú me llamaste? Pues claro, siento trabajar y mira la hora que es. Pues no, no recibí nada. Dale, brother. Ah, mira, está la hora aquí. Nene ya comió y está dentro viendo la televisión. Ahora no vayas a botarlo otra vez. ¿Qué carajo? Yo soy la que lo pago. No me esperes. Que después del trabajo voy para el parielo. ¡Auf! ¿Y entonces ya eres abuela? Sí, de un varoncito de 4 años. Pero vamos, vamos, para que lo conozcas. Para el hoyo. Vamos a San Juanito, vamos a Sabana, voy. De otro mirando otro man. Vamos a San Juanito, vamos a Sabana, voy. Te vas rompilando otro.
Bueno, y ahora con ustedes, Omar Estrellita la O, ya tú sabes. Bye, ponme eso ahí, bregate. Brega con nosotros. ¿Pero quiénes son ustedes? Jay Travis. ¿Cómo? ¿Quiénes son ustedes? Jay Travis. Ah, pues está bien. Pues quédense por ahí para ver. Oye, qué pasa. Afuera, dale, dale, está bien, dale. Dale, dale, dale. DJ Mew en la casa, ya tú sabes. Y ahora con ustedes, Jay y Travis. ¿Era con la que hay? ¡Ay, callao! Oye, papi, Jay y Travis. Lo duro, esta gente está hablando. Estamos matando. DJ, tira la pista, papi. Da un break. ¿Qué pasó ahí? Pasó ahí, papi. Para. ¿Qué pasó? Ay, ya, este tipo no sirve, bro. Mira, no importa, en verdad. Somos barberos. Lo esperamos ahí en Felito, ¿viste? Para recortarlo, ¿viste? De corazón. El boss, felicidades, mi hermano. Usted sabe que nosotros lo queremos aquí a fuego, ¿verdad? Bien. Ay, para que tú sepas que nosotros te queremos, mira el regalito que yo te tengo. La negrola. Que yo me quedo con esta. Desgraciado. Va a pagar el cambio. Un aplauso para la bella chica, ya tú sabes aquí, que le metieron bien duro. Pero ahora vienen los más esperados de la noche, los más duros. Sabio y Andro, un fuerte aplauso. Wow. Está frotando con los hombres y lo que quieren es maceta, mamaceta, mamaceta. Está frotando con los hombres y lo que quieren es maceta, mamaceta, mamaceta, nieta. Para comerte la completa. Delante, vamos vacilando, rompiendo. Dime si lo estás sintiendo. La verdad que a ti te encanta joderme la vida. Soy una mujer libre y lo sabes. Todas las mujeres eran. Pero es que yo no sabía. ¿Por qué carajo te lo llevas? Estoy caminando, puñeta. Pues por tu culpa, ahora es que él va a pagar. ¿Sabes qué? Que es que yo exijo respeto y más de lo que es mío. ¿Tuyo de qué carajo? Te crees el muy macho y eres un jodido abusador. ¿Y tú qué? ¿Quieres comer tierra, canto cabrona? ¿Qué le pasa a la pendeja esta? Sí que me encanta. Vaya, mami.
Mamaceta, mamaceta, está fronteando con los hombres y lo que quiere que es maceta, mamaceta. Mira, mira, wey, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Chico, ¿pero qué rayo está cantando este loco ahí? Chico, se quedó de show. ¿Quedó de show? Eso es una porquería. Una basura, mira, ven acá. Chito. Tranquilo, mano. Tranquilo, no, pues si habíamos quedado que íbamos a trabajar en equipo y que iba a haber comunicación, ¿qué está pasando? Chicos, sí, lo hablamos anoche, entre Andrew y yo. Ah, entre Andrew y tú y yo. Sí, solamente cambié un par de cositas, tú sabes, para sonar más rudo. Mira, papi, yo quiero lo mejor no solamente para mí, sino para ustedes. Esto dejó de ser calle y ahora esto es un negocio. Tú sabes, y nosotros nos tenemos que ir lejos con esto. Ustedes tienen que poner de su parte. Seguro, como te dije, cambiarle un par de cosas nada más. Chico, yo no sé, mano. Yo no quiero que esa gente se espante con el doble sentido ese que están metiendo ahí. Chico, mano, en verdad tenemos que meterle más calle. Nosotros llevamos un año aquí contigo, ¿sabes? Y tenemos que salir ya de esta pendejada, mano. Nosotros siempre hemos sido leal para ti, ¿sabes? ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? Si, tú no puedes dudar de eso. Yo te quiero presentar un pana mío, mano, que es el que nos va a conseguir un par de cosas y nos va a poner adelante en esta pendejada. ¿No es así, Andro? Lo sabes. Arrollado. ¿Se le ofrece algo más? No. Bendición, Titi. Dios te bendiga, mi amor. Tú me llamas hace una hora. No quise levantarte porque me imaginé que te acostaste tarde anoche. ¿Y qué dijo? Que la llamara. Le pregunté y no me quiso decir. Pero tú sí, ¿verdad? Mira, la verdad es que yo le dije que iba a ir de viaje a Boston a visitar a unas amigas, no a Puerto Rico. Tu mami me va a matar. Ahora ella se va a creer que yo te convencí para que vinieras aquí. Pero tú eres loca. Ya me extrañaba que estuvieras aquí con el permiso de ella. Lo siento, Titi, pero de verdad, yo necesitaba salir de allá. No es fácil. Pero mi vida, si tú estás mejor allá que aquí en este caserío. Tú no tienes idea. Y además, sí, mira, yo solamente voy a estar aquí de vacaciones. A menos que... ¿A menos que qué? Que me guste. ¿Que te guste? Muchacha, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Este cabrón, maldita sea la madre que lo parió. ¡Rómpelo! A ver, ¿con qué carajo vas a llamar la próxima vez? ¡Compro otro! ¡Para eso trabajo! Pues mira a ver si la trae leche al nene, que lo que le queda es una lata. Pues eso hacía, llamándose cabrón que me tiene aborrecida. ¿Y todo bien en el centro? Pues claro, si ese nene está mejor que tú y que yo. Bueno, Titi, me voy. Bendición. Ok, me llamas cuando puedas. Sí, Titi. Cuando llegues ahora aquí, coge la 17. En el terminal la 19 y esa te va a dejar directito a San Juan. Ok. Bendición, okay. Titi. Dios vale. Te bendiga, mi amor. Ok. Ok. Adiós, Vanessa. La amiguita se despidió de mí. Es claro. Ella es educada y además tú a ella ni siquiera le hiciste caso. ¿Y para dónde va ella? Pues a buscar una escuela de baile. Ajá. Y atiende al nene que estoy esperando una llamada de Tony. Y tú sabes que cuando yo hablo con él, no quiero que me molesten. ¿Ok? No quiero que me molesten. Ajá. ¿Y hasta cuándo va a estar ella? Pues no sé. Tu tía lo sabe, pero eso a nosotras no nos importa. Ese show no me lo pierdo. Están subiendo. Esa es la primera vara que dice, está rica. Si la cubre de objeto, el pene es suave. Mi carrera cada día en ascenso. Sé que verme crecer tengo. Alta eres un movimiento. Usted no pasa de moda. ¡Era Jay! ¡Era dale! ¡Vamos para la playa, cabrón! ¡Que eso está encendido! Vale, cabrón, siempre atrasando las cosas. Le ponen a pasto, papi. Dale, dale, vamos para allá. Está encendido el culito y todo. Cabrón. Vamos para allá entonces, dale.
still think that we need to talk this over with Mom. No, Dad, you know how she gets. I know, don't worry, Dad, I'll be fine. I'm not a little girl anymore. Esto sí que es perreo, reggaetón, underground, como le quieras llamar, the twerk. Perreo, perreo, ella quiere perreo, quien quiere bellaqueo, eo, vamos al pariseo, bailando toda la noche entera, mayoteando, shame, me gusta ver ese bullying hablando, brinquen, teta, teta, brinquen, teta, brinquen, teta, teta, brinquen, teta. No hay trago que valga, mamá luna que, no hay trago que valga, mamá luna que. Espera, mami, déjalo aquí lo que te gusta para que vacile. No, vamos a aprender algo. Se ve. Ya, lo que he llegado, bro. Son gatas finas las que bailan, lenta arriba se trepan. Yo los mato sin cansar y sin tener que usar la huevan. Mujeres bailan, perrean en el piso y se mojan. En el hotel se alojan, rápido panty bajan. Ya se de todo se dejan. Tengo música underground, es lo que yo. ¿Qué tú quieres? ¿A cuánto? Tú depende del color, 3, a 4 y a 5. Era lo amarillo, tengo azul. Tengo 5. Y el verdecito. Gracias. Dale, disfruta la música. ¿Qué quieres? Vamos arriba, amarillo. Música underground. ¿Cuánto viene? Las caballas de arriba se trepan. Yo los mato sin cansar y sin tener que usar la huevan. Mujeres bailan, perrean en el piso y se mojan. En el hotel se alojan. Rápido panty bajan. Ya se de todo se dejan. Ha hecho un poquito de desvío y... Mira, pero tú no respetas. Diablo, que bocho, no. Tipo, vete para allá para otro lado, que no se permite prender eso aquí, tipo. Váyate para allá, váyate para allá. No. Para mí, papá. Ahí ya, wey, watch. Váyate para allá. Dímelo, que la que hay, ¿todo bien? Dímelo, papi, ¿qué tú quieres? Dame un 10, de pasto. Papi, tienes suerte que esta es la última que me queda. Policía de Puerto Rico, para, pégate ahí. Hasta aquí, papi. Vente, Aquaman, pégate aquí, Aquaman. No te muevas. ¿Ya no tienen nada por ahí? No tenemos nada. Está guiado de cantela ahora, papito. ¿Qué pasó? Porque tienes mamá placa, quieres guillar. ¿Guillado de qué? Sube la mano, cabrón, ¿qué pasó? Mira lo que tenemos aquí. Chico, pero vamos a negociar. Negociarle qué carajo, arranca para el carajo. Vamos. Cojones. Llévate la chapaleta esa para el carajo, arranca para el carajo. Winner. Mere, guardia, cabrón. Mere, hijo de la gran puta. Mi vida, no me digas una cosa como esa. Sí, mami. Hoy me dicen la hora y el día que salgo. Ay, mi amor. Vane, el nene viene en unos días. Congratulations. Sí, mi amor, te esperamos. Sí, los extraño mucho. Vane, ven para que hables con él, con tu hermano. Pero él no viene en unos días. Mándale besotes a mi hermana y dile que deje estar comiendo galletas y que coma carne. Te extrañamos mucho. Mami, me tengo que ir. Tengo una fila de colegas esperando para hacer llamadas y tengo que irme a una misión. Te amo y bendición. No le tema morirse, suele irse pa' matarse. A la maldad suele entregarse. A las 10 de la noche empieza a vestirse, maquillarse. Se entrega a lo malo.
al garete siempre sola. Se mete una pastillita de rola, se pasa con los de Vaya, con el combo de Carola. Ay, en la disco se vuelve loquita cuando se ahora lo que de ella se habla, es que le gusta ser diabla, diabla. No se deja meter la cabra, le gusta que los bichotes le den tabla. Mata con su booty cuando se dobla. Sapia, le gusta el dinero, no la labia. Le di contacto como llave, como dice Don. Se suelta como gavete. Le gustan los fuletes y que en lo oscuro le den fuete. Las envidiosas no le meten cabra, no un petardo, siendo cohete. La perco y la pali se mete con alcohol sin que el doctor se la recete. Las envidiosas no le meten cabra. Está el garete, así que no la rete. Si la ves de frente, vete. Si te gusta y la conoces, soy yo, mira, papá, tírala y vete. Te debe enamorar, ella no tiene moral. Una muchacha que con los machos papá suele jugar. Que te socorra, si la ves de frente, corra, corra, corra. Póngase una gorra. Ella no es un popi, mucho menos una cachorra. Utilice pa' la porra. Hágame caso, tiguerazo. Yo no te estoy dando cotorra. Ella jatea, tapea. Se vuelve loca cuando el fili la patea. Detrás de nadie catea. Se mete a Facebook, chatea y setea. Las envidiosas no le meten cabra, no un petardo, siendo cohete. La perco y la pali se mete con alcohol sin que el doctor se la recete. Las envidiosas no le meten cabra. Está el garete, así que no la rete. Si la ves de frente, vete. Si te gusta y la conoces, soy yo, mera papá, tírala y vete. En el aire te las batea. Ey, tú ni je puta que no chistea. Con tu combo trastea, te testea. Si no te consigue, te rastrea. Te satelitea. La amiga la presta, la llama y le dice dónde está. Hijo del capitán. Yo solo cuadro yo. El macho es pendejo, lo de ella voltea. Chécate esto, chécate esto. Vamos a andar del pendejo. Mira cómo salen corriendo. Tú sabes que tu cuerpo es mío. Fui el hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que esté. Tú sabes que tu cuerpo es mío. Fui el hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando. De tu corazón, no fui el hombre que tomó tu lecho. Por eso siempre tu cuerpo será mío. Y te repito, es mío, aunque pasen un millón de años. Es mío, aunque te encuentres con otro. Y sabes que yo solo hago caso a un mandamiento. Mandamiento de quererte a ti sobre todo. Y no puedo creer que te atrevas a decir que no me quieres. Oh no, pues llegaste a mí siendo niña. Yo te hice mujer. Recuérdalo. Tú sabes que tu cuerpo es mío. Fui el hombre que te hizo mujer. Es que tienes que estar pensando en ella. Hasta que el banco es chereo. Hace tarde. Tranquilo, papi, ya estamos llegando. Ese lo vamos a pillar bien duro. Yo tengo sitio para meterlo. Sí, pues manténlo por ahí, manténlo por tranquilo. Ahí. Papi,
ese pastito lo puso aquí, ya lo oíste. Hacho, yo tengo un hambre cabrona. No, entonces aquí le meten duro. Se le meten bien cabrón. ¿Va a pagar? Claro, buen provecho. Siempre, siempre está pelado, cabrón. Pues dale, papi, que tengo hambre, pide rápido. Hello, hola, wow. Chicos, bienvenidos a Cocos Tacos. ¿Qué desean ordenar? Sí, dame dos taquitos duros de carne. Ok, ¿algo de tomar? Dos refrescos. Dos refresquitos. Ok, dos taquitos duros de carne y dos refrescos. Dale, sí. Estoy con ustedes. Dale. Gracias. Eso está bueno, papi. ¿Qué estás pidiendo tú? ¿Tú vas a pagar? Sí. ¿Te puedo servir en algo? Sí. Ay, pasa, lindita, qué bella. Yo como que te he visto antes. No, yo acabo de llegar de New York. ¿Nueva York? Ay, me encanta, claro, con ese sello de New York, lindita. ¿De qué parte, mis teen? De Manhattan. Ay, me encanta Manhattan, el Village. ¿De qué me? ¿El what? Village. Village. ¿Quieres que te hagamos la Popeya? La Popeya, todo el mundo la Popeya, lindita. Una, dos y tres, desde Brasil, la gran Popeya. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar. Ese es el punto. Estúpida eres. Mira, honestamente yo quiero saber si dan el baile underground. ¿Qué? Underground, lo que canta Baby Rasty Gringo, Don Chesina, Frankie Boy. Underground. Moriful, que de guay, atácate, darling. Oh, reggae. Yeah, exactly. Reggae, reggae, claro, reggae, claro. Reggae, reggae, claro. Papi, te conseguí ese guisito ahí, son un par de pesitos adicionales que uno no se espera. Papá, pero acuérdate que nadie da nada por nada. No, viste, eso está cuadrado, el hombre me dijo que me iba a vipiar. Así que pendiente que te voy a avisar. Mira, ¿y dónde es que él te dijo que estaba metido? No sé, haciendo unos negocios. Todo lo que yo perdí a cuenta tuya, ¿verdad que tuviste todo lo que yo perdí a cuenta tuya, verdad que sí? Cuando yo perdí, pero te voy a decir algo, papi, te vas para el infierno. ¿Sabes qué? Mándame el saludo a Satanás, pero yo voy después de ti, mamabito. Para acabar con él. No, con nada, mira, puedes preguntar a la coordinadora por ahí. Oh, ok. No me gusta con ese pantalón. Muy bien. Ajá, esto me gusta. Mira, está el ne. Cámbiate. Que yo no. ¿Tú qué? ¿Que tú no sabías que había video? Viene, viene la base, que estamos tarde. Muéveme a esos muchachos. Vamos, vamos, vamos. Cámbiate, tienes 40 segundos, ¿ok? Dale, 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 que estamos tenés, ya van tres.
Viene, viene, posiciones. ¿Y estos tacos? Sí, ponte estos tacos. Pero te vas a ver cómo te ves. Mira que están esperando. Vamos, camine. Dale, buenas tardes. Estás bailando. Bien sexy. ¿Tú? Relax, natural. Normal, es algo normal. Normal, claro. ¡Corte! Bueno, las muchachas, tráiganmelas para acá, maquillaje, por favor. Vamos, chicas, vamos, a sus posiciones. Dale, ahí mismo. ¿Estás bien? Sí. Oh, my God. Hola, mi amor. Un saludo. ¿Te había visto antes? Sí. Soy nueva en esto. Hola, señora Pedro, ¿y tu amigo? Felicidades. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Quieres un trago? No te pedí nada, pero... ¿Y te gustan todos los videos? ¿Puedes dejar de tocarme? ¡Basta! Oye, ¿qué te pasa? Ya está. ¡Ah, sácame esta de aquí! ¡Sácame esta de aquí! Por eso hablan shit de todos ustedes. Dale, ¡espera! Digo, pero estás tranquilo. ¿Pero no viste que me dio una bofeta? Está bien, pero... ¡Buenota! Ya, vamos a seguir. Chico, papi, pues así como yo te digo. Mira, papi, las cosas de negocio, el tipo no se va a meter, para eso estás tú. El chamaco lo que va a estar con nosotros es para protegernos, por si viene un fresquito a joder con nosotros. No, vamos a ver, ¿qué van a hacer? Acho, yo voy a comer, hermano, y tengo un hambre. Tengo que preparar el equipo porque el Omar ahí me consigue un party. Dale, tranquilo, pues dale, papito. Sí. Hablamos. Te cuida, sabes por ahí. Dale, vete, mano. ¡Chaila! ¡Hey! ¡Sabio! ¿Cómo estás? Bien, ¿te vas? Sí, ya me voy, voy a comer. Claro. Cuídese, bebé. Claro. Bien cansado. Ven acá, abrazo. Oh. No, ¿qué es eso? ¿Y qué? ¿Cómo te fue todo hoy? Muy bien. Bien, ¿seguro? ¿Cómo te fue en el centro? Pues bien. Hay una mamá ahí que está como que media indispuesta, medio irresponsable, pero lo demás todo normal. Ey. Oye, ¿tú supiste lo que pasó allá? ¿Qué? ¿No te enteraste? ¿Qué pasó? Mataron un tipo allá en el caserío donde se pasan estos dos. No sabía. Bueno, ¿no te habían dicho nada? No, no han dicho nada. ¿Llegaste? Sí, bendición. Dios te bendiga. ¿Encontraste lo que buscaba? Vi varias, pero honestamente no la que busco. Tranquila, poco a poco. Y las cosas te van a ir bien. Ay, mija, esta que tiene esa música a todo tren y no me deja escuchar la novela. Ya mismo, levanta al nene. ¿Vas a comer? Que habla, es que le gusta ser diabla, diabla. No se deja meter las cabras. Le gusta que los bichotes le den tabla. Mata con su booty cuando se dobla. Sapia, le gusta el dinero, no la labia. Le di contacto como ya, como dice Don. Se suelta como gavete. ¿Qué carajo estás mirando? La envidiosa no le mete. ¿Qué pasó? Nada, que estaba la puerta entreabierta ahí. No pasó nada. Las envidiosas no le meten cabra. Esta idea de que no la ¿Y tú para dónde vas? ¿Tú quieres saber lo que es el baile underground? Pues vístete, ¿qué esperas? ¿Qué te pareció la fiesta? No te preocupes, te la voy a cuidar. Papá, permiso, yo soy el DJ que me lo... Hombre, querido, ¿de qué es la fila, papá? Escúchame, yo soy el DJ que va a estar tocando esta noche. ¿De qué DJ tú estás hablando? Ya estoy aquí. Chico, pero Omar el de las Lomas abregó yo eso. Yo no sé quién Omar tiene que ser. Hablé con tal Julio ahí. ¿Qué Julio?
Chicos, si tengo el equipo ahí, tengo que venir a bajarme la... ¿Cómo que mi hermano? Yo soy tu hermano, o sea, oye, profesional. Oye, ¿qué pasa? Estoy haciendo mi trabajo, ¿ok? Nada, yo... Mira, ¿a dónde tú vas, bro? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, brother? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo, mi hermano. ¿Cuál es el problema tuyo? Vamos, fuera. Oye, pero ¿qué es lo...? Chicos, si yo soy el DJ del party, te lo dije ya. Oye, vamos, está loco, vaya, se va a enseñar aquí lo que tiene que hacer. Resuelve eso. Está profesional, loco. Venga, arrancalo, tanto de bobo, no te preocupes. Adiós, mi amor. Llegaste tempranito hoy. ¿Todo bien? ¿Le compraste la comida a Jordan? Yo, te pago con su pa' los mentifecas, los guasa. Vamos a tirarle los maleantes de estudio. Si no gastillan, son maleantes de estudio. El estudio ahora es de Julio. DJ Sonic, yo, a los mentifecas, los guasones. Al que se pega pa' contar tu embuste. A tu boca pa' que la gente se asuste. En ese viaje se pueden ir a la chamaca es cambrón. ¿Dónde, cabrón? Del ground, mamita, hasta abajo. Ya, dímelo, bueno, mami, mira, papi, lo que ellas quieran, lo pago. Don Martínez, por favor. Claro, seguro. Mira, ¿y ustedes qué piensan hacer? Dime. Papi, nada, bregando en la música. Pero bregar en la música de qué, si siempre están desenfocados haciendo lo que les da la gana. Y pendiente al DJ ese, que tú te crees que el DJ los va a llevar a ustedes para algún lado. Nos está ayudando, vos. ¿Que los está ayudando en qué? ¿Es que los está ayudando en qué? ¿Y quién a ti te tira con el bipele ese? ¿Y ese bipele? ¿A ti te escribe alguien en el bipele? Ponte ese bipele en el bolsillo. ¿Qué piensan hacer? Dime, loco, te estoy hablando. Mírame a mí, hay que hablarte con las manos, Tranquilo. Mira para allá ustedes, mira, toma el vestido. Mira para allá las tenis esas con la E, ¿de qué es eso? ¿De qué es eso? Toma, coge. Toma, coge. Para que se compren algo y echen para adelante, mijo, se vistan bien. Gracias. Y representen. Gracias a mí no, papi, gracias a Dios. Olvídate de eso. Pero tienen que, papi, meterle a esto como es. No pueden estar pendientes así. ¿Entienden? Tienen que estar ahí enfocado, papi. Enfocado en lo que tiene que estar enfocado. Guárdame esos chavos ahí, papi, si puede, por favor. Para no tener cosas en los bolsillos, porque no me gusta. Ese es Víctor. Pero él no estaba en un party que tú lo mandaste. Papi, tenemos que hablar. Pero, mira, ve acá, tú tienes una pelea, de boxeo, de que me perdí. ¿Y tenemos que hablar de qué? Habla aquí, estamos en confianza. Papi, yo no estoy hablando contigo. Coño, la verdad es que tú eres bien atrevido. ¿Cómo tú te crees que tú puedes venir aquí a hablarme así? ¿Qué te pasa a ti? Mira, papi, tú lo que eres un vendesueño. Usted lo que ha hecho es desenfocar a mis muchachos. Yo no vine a buscar problemas, yo lo que vine a buscarlos a ellos. Vámonos. Para, muchacho. ¿De qué muchacho está hablando aquí? ¿Qué muchacho? Mira, si tú sabes qué, papi, yo soy el futuro de ellos. De ellos yo soy el futuro, papi. ¿Tú lo ves futuro a esto? ¿Pero de qué tú hablas? Si ellos fuman y hacen lo que les da la gana porque ellos quieren. ¿Entiendes? Óyeme, a ellos yo soy el que los ayuda a todos y los tengo bien a todos ellos. Sí, como hiciste con el dúo ese que terminaron presos, ¿verdad? Y el otro que se metió un tiro en la cabeza. Además, si vamos a hablar de esto, tú los tienes 100 años y tú no has hecho nada con ellos, no has hecho nada. ¿Qué estás hablando tú? Si ellos saben la que hay. ¿Ellos saben de qué hay qué? Si tú no has hecho nada con ellos.
¿Qué ellos saben de qué? ¿Con qué es que tú los vas a ayudar a ellos? ¿Con qué? ¿Con 40 pesos? ¿Con ropita que le compren los shopping? ¿Con eso es que los vas a ayudar a ellos? Los ayudo. ¿Que los ayudas cómo? Espérate, ¿para dónde tú vas? Y esto está en ningún lado. Y esta conversación no nos va a dejar nada. Y te voy a recomendar algo. Búscate a quien tú quieras por ahí, dos novatos nuevos, dos chamaquitos, que estos dos que están aquí son míos. Mira a ver cómo tú te las inventas para echar para adelante por ahí. Porque vas a cobrar y te lo estoy diciendo. Vamos a ver qué tú vas a hacer con el contrato que ellos tienen conmigo. Tipo, nosotros firmamos con él hace 3 meses, tenemos un contrato. Chico, pero olvídate de eso, tú, eso lo brego yo. Eso lo brego yo, y tú cállate. Olvídate de eso, mierda, que aquí hay tica, que hay tique. Yo creo que en verdad hay que hablar con él, porque en verdad el chamaco vega. Eso lo resuelvo yo ahora. Usted se esté pendiente a lo que tiene que estar pendiente. Si me pego a tu mano, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Me permite llegar a segunda base? Dale, enséñame cómo es que tú lo haces. Me satisface. Besitos y chupetón. Si me pego a tu, me pego a tu mano. Oye, ¿tú las conoces a ella? Si me pego a tu mano. Si te pillo una esquina y al ritmo del reggaetón. Hacemos fresquería, besito y chupetón. Bom, bom, un jiquisito, un jiquito. Bom, bom, un jiquisito, un jiquito. Bom, bom, un jiquisito, un jiquito. Esta noche vamos a toda nena, no hay pelabio. Lección de la última vez, ¿verdad? Hey, don't fuck with us y déjanos en paz. Habló la gringuita. Esta es la misma alcahueta, igual que el que mataron por tu culpa. ¿Sabes? Es una cabra ignorante. Vente vos para la pista, si te dejan. El príncipe. White Lion. Quiere chavo para hacerse el pelo. Canadá. Tiguerita muy buenas. A lo mío. Yo no vendo droga, lo mío es esta canción. El celu suena. Quiere chavo para hacerse el pelo. Tiguerita muy buenas. Yo no vendo droga, lo mío es esta canción. Pero te siento.
vamos para el bailoteo de nuevo. Mira, Mr. Bailarina, ¿y ahorita qué pasó ahí? ¿Tú pareces el tritillé? No, tu mamá sí, yo no. Tú me estás subestimando. ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? El taladro. No, yo, ¿para qué sirva? ¿Tú quieres una? ¿Ah? No, papá. Para, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? Conmigo, ¿eh? Ah, pero aquí hay que ponerle tablilla a todas las mujeres que hay aquí. Eso, ¿no? Eso. Va contigo, loco. ¿Qué es eso? Bobo. Hey, ¿cómo te llamas? Sorian. ¿Cómo? Sorian. Ok. ¿De dónde eres? De Nueva York. De Manhattan. Yo tengo un primo por allá. ¿En serio? Sí. ¿Y quieres bailar? No, es que yo no bailo eso, ese tipo de ritmo. ¿Qué? ¿No? No. Pero si ahorita estás metiéndole ahí bien duro. Ay, ni tanto. Traté y por defender a mi prima, pero no. Nosotros somos raperos. ¿En serio? Oye, sí. Digo, ¿un dúo? ¿Ustedes dos? Sí, del grado. ¿Desde cuándo? Hace tiempo que estamos tratando. Pero mira, quería preguntarte, ¿quieres bailar con nosotros? Pero como en shows, gira. Bailar con nosotros. Estaría chévere. Y con mi prima también, sí, claro. Nosotros podemos pagarle por un trago. Ay, dale. Sí, dale, dale. Pasa. Mira, mi amor, que te quería decir que es que necesitamos comprarle una comida. Víctor. Víctor. Víctor, ¿tú me puedes decir qué es lo que está pasando contigo, ah? Mírate, mírate la cara. ¿Dónde tú estabas metido? Mira, pero tantas preguntas. Víctor. Que un bichote ese de las lomas me invitó para allá, me cogió de sangre en el party ese y me tuve que enredar los puños con el de seguridad y en el party. Y para colmo, los bobos estos que llevo un año trabajando con ellos vienen a traicionar a un hombre, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre, siempre te he apoyado y tú lo sabes. Y aun cuando decidiste dejar la ingeniería para meterte en la música, te apoyé. Pero sabes muy bien que no necesitábamos este cambio porque estábamos estables. Y en esta situación donde vamos a tener una familia no podemos estar así, tú lo sabes. Tienes razón, mi amor. Que ahora los ahorros se han ido. Está entrando el dinero que se esperaba, las deudas nos están ahogando. Y esta gente ahora con el contrato de la Sony no se va a poder dar. En pocas palabras, estoy fastidiado. Pues llega a un acuerdo, habla con esa persona. Chicos, si esa gente son unos locos, con esa gente no se puede hablar. Esa gente a la manera de ellos y como ellos digan, olvídate de eso. A ver. Mucho mañana ir para el estudio y hablo con él. Tiene que bregar. Si Víctor no brega, estamos jodidos. Tranquilo. Mira, ¿qué es que es? Cállame, tu hermano. Oye, la pasamos brutal. ¿Cuándo tengo otra vez? La mujer de Omar. Ya, vámonos. Ya, vente. Ya, muy loca. Ya, vente. Vámonos. Dame la cartera. Sí, sí, toma, toma, toma. Bye. Nacho, papi, estoy bien enchulado. Tú siempre estás enchulado. Mira, Nacho, vámonos, vámonos, en verdad. Cuando se
salimos del paro, ya habían cerrado el paro. No hay problema, eso se busca mañana y ya. Siempre quieres hacer las cosas a tu modo y no te importan los demás. ¿Y yo qué? ¿Acaso no te importa cómo estoy viviendo? Ah, ya espero que cuando llegue Tony... ¡Y dale con Tony! ¿Eso no te importa el maricón de Tony? Mira a ver si respetas a tu hermano. ¿Y yo qué? No voy a seguir discutiendo con una borracha como tú. ¡Ay! ¡Toca el maldito Tony! Y yo siempre cogía tus horas. ¡Siempre! Yo no tengo la culpa de que el cabrón de mi país te daba. ¡Cállate! ¡Que me recuerdas a tu padre! ¡No me voy a callar! ¡Soy borracha! ¡Sufriendo por tu preferencia! ¿Qué sabes tú de sufrir? Si cuando aquel cabrón te jodió, que hasta por poco te mata, yo siempre estuve ahí. ¿Ah? ¡Siempre estuve ahí contigo! ¡Dime, canto de malagradecida! ¿Quién cuida a tu hijo? ¡Dime! ¿Quién te da techo en esta casa? ¿Quién? Yo nunca, nunca escuché de ti un te amo. ¡Nunca! ¡Nunca escuché de ti un te amo! Me ayudaba porque era tu responsabilidad. Pero no por amor. Nunca, nunca lo sentí. Siempre he escuchado a Tony esto, Tony aquello. Cuando su padre te abandonó y nos dejó desamparados. Al menos el mío estaba enfermo. Murió solo, como un perro. Y al final, le dejó por ser poca mujer. ¡Cállate! Fue lindo, enamoró, pero después cambió. Se puso muy celoso y muy manipulador. Mató a un amigo mío y casi me mata a mí. Y ese era mi mejor amigo, bailarín, mi amiguito de Cora. Te entiendo. Él pensó que yo estaba embarazada de él y lo mató. Después de eso, yo no quise saber más nada de él. Pero ya era demasiado tarde. Mi vida pasó a ser de él. Y hasta el sol de hoy, prima, no me deja ser yo. Estacionate por ahí. Dale, vamos allá. 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 Vamos para abajo. De tarde, ahorita la vaca. Pedimos los tragos. Buscamos la gata. Que esté media asada. Pa' poner la llave. Que vamos a romper el tadico. Que ahí mi pana, te estuve vipeando. ¿Qué pasa aquí? Chico, tú sabes que aquí vengo a hacer las paces contigo, ¿qué pasa? ¿Qué paces de qué? ¿Qué estás hablando? Si ese jefe tuyo es un problemático, ¿qué pasa con ese tipo?
Tío, tú sabes que aquí un gol es contigo y queremos tratar de llegar a un acuerdo contigo. Sabemos que las cosas no te van bien y, tú sabes, queríamos ayudarte. Ya lo que te enviaron. Una de las cosas que yo les enseño a ustedes y les hablo a ustedes es la disciplina y respeto. Pero la lealtad, papi, eso no se aprende, eso se nace con ella. Mira, lo somos y te lo mostramos por casi 2 años. Mira, coge los chavos y no compliques más las cosas. Voy a coger el dinero, voy a terminar los temas, voy a terminar las propuestas y nos vamos a quedar con todo. Pero como ese no es el propósito de ustedes, ¿verdad? Mira, ¿sabes lo que es esto? Papi, esta carta me llegó ayer. Es la invitación para el show que estaban buscando talentos nuevos, pero mira. Ah, Víctor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tú haces eso? Como a usted le importa más la fama y el dinero, más que el respeto, pues dile al jefecito de ustedes ahora que luche por eso. Bueno, ¿sabes qué? Coge los chavos, danos los papeles y búscate otros nuevos talentos para que seas tu negocio ese. ¿Sabes qué? El hombre es como un árbol con muchos frutos, porque el éxito se lo disfruta uno, pero los frutos se los comen los otros. Ahora busca que el jefecito ese bregue con ustedes mejor de lo que bregué yo. Chico, mira, bro, de verdad el tipo no quedó los chavos, pero vamos a darle tiempo. Y ustedes tienen que pensar mejor las cosas. ¿Cómo, eh? Chico, en verdad, vamos a darle tiempo. Loco, él va a pensar mejor las cosas, chico. No, ¿qué? ¿Pensarle qué carajo? No, pero ¿qué pasa? Oh, espera. Acá vi, móntate el carro. Chico, pero no, ¡móntate, no, puñeta! Mire, cabrón, móntese ahí. Así es que se hacen las cosas, no sea tan bobolón, sanga. Mira, pero ¿qué ustedes van a hacer? Boca, cabrón, que así que se hacen las cosas. ¿Qué? ¡Mira, pero tú eres loco! ¡Sí, tú eres loco! ¡Dios, no! ¡Cállate la boca! ¡Para! ¡No, chico! ¡Así no son las cosas! ¿Cómo te vas a hacer eso? ¡Cállate la boca! Así es que se hace, cabrón. ¡Chico! ¡No me dejes! ¡Cállate, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Mi amor también! ¡Chaila! ¡Chaila! ¿Cómo te vas a poner al día con la semanita de la silla? Ya, lo van, en verdad. Eso iba a leer contigo. Es que esta semana estaba con la gatita esa que te hablé. Sí. Pero, hacho, papi, me dieron pelado. O sea, que esos hombres ven con cojones. No, yo sé, y se entiende, ¿viste? Tú eres aquí, tú sabes, tú eres querido siempre, pero tienes que ponerte al día, negocio es negocio, tú papi, sabes. Papi, en verdad, hacho, mala mía, pero para la semana que viene estoy ready, ¿está bien? Hacho, claro. Perdón. Papi, por eso yo tengo mi silla adelantada 2 meses, chulo. Diablo, por eso tú eres bien presentada. El que puede, puede. El que no, que se quite. ¿Qué haces, papi? Tranquilo, ¿sabes? Pero, ¿sí? Mamá. Dime, papá, ¿estás bien? ¿Qué le hay? Tranquilo. ¿Cómo estás? Mira, para que pase por allá abajo, por el barrio, un momentito. Y no, tranquilo, papá, tranquilo, para hablar unas cositas. ¿Pues esto lo nuevo? Sí, siempre digo lo mismo, es para hablar de eso, hablamos de la música y de eso, tranquilo. Pero hoy, esta noche. Sí, dale, dile al panita tuyo que pase, ¿ok? Se quedarán medio lento, yo se lo digo, dale, tranquilo. Dale, veo, cuídate. Dale, está parlo, niña, no soy manca. Esto es la pendeja. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué era eso? No sé, pero se me huele raro eso. ¿Qué raro? Ah, como chico. Eso, como un pescadito. Tienes que tener cuidado, tú nunca sabes. Tipo, está bien negativo, mierda. Eso fue que le gustó la música a nosotros, hermano. Si tú no vas, yo voy, entonces. A cojarle. Mándamela ahí, saludos de parte mía y escúchame. Sabes que estamos ready para ti, para lo que quiera. Me monto y cuando la vuelta esté en el aire, usted me avisa, hermano. Usted me avisa que yo mando a las nenas para allá arriba a bajar el ticket al otro día rápido. No tiene que poner nada, yo pago los pasajes de las nenas. Mira que están contentitas, ya me han dado a hacer las 2. Pues dale, dale, tranquilo, está bien. Mira, ven acá, yo te voy a hacer una pregunta a ti, papi. Contéstame, ¿y Vanessa? ¿Quién es esa? Ah, ¿no sabes quién es Vanessa? (Risa)
50, la preocupa, amigo. ¿Usted es la supervisora? Es correcto. Mira, es que llevo como 8 horas esperando una habitación para mi esposa, a ver si me puede ayudar, ¿no? Tienes que esperarme en salita y en breve la atendemos. Está bien, gracias. Buen día. Vamos a cuidarte la cara. ¿Cómo nos vamos a dar alquilado? Chico, en unos minutitos la vamos a trasladar porque ya le asignamos un cuarto. Ay, qué bueno. Gracias. Okay. Muchas gracias. Okay. Cerca o algo. No, ya yo vi una máquina allá abajo, no sé si vendan, pero aquí tú no puedes fumar. Si tú tienes que llamar a alguien, un teléfono para llamar a un familiar o algo así. ¿Qué le pasó al pana tuyo? Digo que se metió en un jodido caserío, siempre le estoy diciendo que no se mete en esos sitios y el cabrón no hace caso. Bueno, papá, tranquilo, pon las manos papito Dios y pues que se mejore, de verdad. Porque... Tacho, yo espero que sí mejore, papi, porque en verdad nosotros tenemos otros planes, ¿me entiendes? Nosotros somos artistas, nosotros queremos ser artistas. Está desenfocado, siempre está haciendo las cosas de gavete. ¡Oye! ¡Cantó vaga! ¡Levántate que vamos para la práctica! ¡Vamos a buscarlo! Nena, sí, hay que buscarlo. Se lleva 2 días en el estacionamiento. Mira quién está ahí. Espérate, mira, párate que te estoy hablando. ¿Por dónde vas? No te importa. Mira, ¿y esta quién es? ¿Tu prima? ¿Qué quieres? Tú sabes por qué tú me hablas a mí así, ¿verdad? Porque sabes que estoy bien puesto para ti, bla. Oye, ten vergüenza. ¿No ves que ella no quiere estar más contigo? Déjala en paz. ¿Y esta? Esto parece que corre en la familia, ¿verdad? Mala mai, mala hija. Y la prima que parece que quiere probar la... ¡Ve en paz! Si no me vas a ayudar con tu hijo, pues qué carajo. Yo voy a seguir luchando sola con él. Tú puedes hacer lo que quieras y como quieras, pero ¿por qué yo no? Déjame en paz, Omar. Déjame ser feliz. No, yo no voy a hacer nada. Nada. No te preocupes. Yo inventé
unos movimientos que están más chulos. Que los ve. Ajá. Pues vamos a meterle duro entonces. Hasta abajo. ¡Bum! Dale, vamos a poner la música, ¿sí? Vamos allá, bien hasta abajo. Nicky Jam, hey, hey. Nico Canadá, a lo hombre. White Lion, ah. Te quiero raptar, hacerte cosas que no vas a olvidar. Con ese cuerpo tú me pones a pensar que tú me matas en una cama en cualquier lugar. Dale, mami, yo te quiero raptar, hacerte cosas que no vas a olvidar. Con ese cuerpo tú me pones a pensar que tú me matas. Nada, todo está bien, tenemos un campeón ahí adentro. Gracias. Estará unos días en observación y si todo está bien, pues le da el poder de arte, ¿ok? Gracias, doctor. Como voy a decir, gracias. Okay. Discúlpame, mamita, te tuve que raptar. Hacerte una cosita que no has olvidado. Dale, mami, yo te quiero raptar. Hacerte cosas que no vas a olvidar. Con ese cuerpo tú me pones a pensar que pero te matas en una cama cualquier lugar. Dale, mami, yo te quiero raptar. Mira, ¿no? Hacerte cosas que no vas a olvidar. Con ese cuerpo tú me pones a pensar. Hello. Sí, ella habla. ¿De dónde me hablan? Mamá. Pero bueno, este paso. No sigue el pana tuyo. Supuestamente lo donde alta hoy, gracias a Dios. La calle está mala, bro. Tacho, dímelo a mi papi. La calle, tú eres artista. Estamos haciendo un par de cosas, papi, pero, tacho, como están las cosas en la calle, yo no sé si se ve. Tiene que quererlo el chamaco, ¿verdad? Pana tuyo a fuego. Ah, no, papi, ese es mi hermano de la calle, gordo. ¿Y qué canta? ¿Underground? Sí, un par de proyectos nuevos ahí, pero nos cayeron todos, ¿viste? Ese tatuaje está chévere. Me lo hice hace un año ya. Es la música, papi, la música es mi pasión de corazón y... Y bueno, como te dije, tengo planes de seguir, pero con todo lo que está pasando, pay. Igual que yo, por culpa de la música casi pierdo a la esposa mía también. Tenemos algo en común. No, tal vez. La música no tiene moral, eso es del hombre. Tacho, papi. Lo malo ese de la loma, papi, es un abusador. Esto está cabrón. Esa es la guagua de Víctor. Esa es la guagua de Víctor. No te vayas. Dale, que ahora lo vas a atender tú, papi. Para que sigas con el tranquilo ese. Dale, 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 dale. Vete para que lo atienda. No pongas cara de bobo, vete. Víctor, no lo haga. No vale la pena. Esto yo lo hago por Chayla porque por poco me la matan. ¿Sabes qué? Esto no vale la pena. Ahí están los discos, ahí está el máster, está el contrato, está todo. Busquen otro productor con talento. Olvídate de eso. Cuídense. Chico, déjalo que se vaya. Déjalo, déjalo. Viene para que se lo siga mamando como siempre. Que siempre estás tirándole la toalla al tipo este. A ver si cogí y te la dejaba ahí pegada como un bobo. Te pasas tirándole la buena siempre. Va a ser un carajo. Sí, no va a ser un carajo.
No existen palabras que puedan calmar el dolor que se siente ante la pérdida de un ser querido. Mas, sin embargo, es nuestro deber como hermanos en la fe orar y unirnos a la pena que enfrenta la familia de nuestro querido Tony y orar por fortaleza. Debemos abrazar la esperanza de que en algún momento Dios, en su infinita misericordia, tuvo un encuentro con Tony en su último suspiro. Y aprovecho la oportunidad para decirle a todos ustedes que están aquí que la vida no termina en la muerte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una vez, pero que luego venga su alma para juicio. Es por eso que en vida debemos tomar la decisión, esa decisión de aceptar esa esperanza de salvación para nuestras almas, que solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque te avergüences. And I love them. Oh my God. Tú no sabes lo que dices. Sí. Sé lo que digo y siento. And I'm not a little girl anymore, Mom. Can't you see? ¿Y sabes qué? Yo no vuelvo a ser la misma de antes. Esa que tú controlas, que no dejas ni respirar. Ni vivir como quieres. I cannot believe it. So, no. Entendí, so, ya ellos te pusieron en contra mía, right? That's the point. That's the point. My God, you see? Mom, no. I love you, Mom. Pero no podemos dejar donde nuestra realidad. They're our family, too. Mira, mira, mamá. They're our family, too. All right. Nosotros nos vamos para San Juan, pero nos vamos en una semana. All right? En una semana. Nosotros nos vamos para un hotel en San Juan, so I call you. Go. I love you, Dad. Love you too, sweetie. Take this. Cuídate mucho. Go. Hey, I'm coming. Come on. Víctor, ¿y ellos quiénes son? Tranquila, mami, son unos muchachos nuevos que yo conocí. Ay, Víctor. Tranquila, que son gente buena, son gente humilde. Ya tú vas a ver. ¿Qué hago con mamá, mami? Ay, no, mi amor, lo que quiero es descansar ya. Estoy... Ay, Dios mío. Préndeme el televisor, please. Gracias. Y vete a hacer lo que quieras hacer, que yo sé que estás loco por ir para allá afuera. Yo sé que... No, me conoces, ¿eh? Sí, mucho. Yo sé lo que estás pensando y...
Pero tú tranquilita, porque yo sé que ahora las cosas van a ser diferentes. Yo tengo como un feeling bueno de esto. A mí no me molesta eso, Víctor. Lo único que me incomoda, mi amor, es que no me hayas dicho nada. Y tú sabes que yo en ti confío 100% y creo en tu talento. Tienes que decirme las cosas. Sí, no, yo estaba buscando el momento preciso para decírtelo, pero es que no lo encontré. Pero lo lamento mucho. Amor, tú sabes que lo más que me importa a mí es que tú estés bien. Que tengas mucho cuidado allá afuera. Las cosas son difíciles. Está bien. Yo lo voy a hacer. Tranquilita. ¿Está bien? Te amo. Vete. Amorita. Pero muchacho, esta es mi guarida, aquí donde trabajamos todos. Claro, ¿este es el estudio? Y papi, aquí estamos trabajando las cositas nuevas y... Paso, esto como yo te lo he visto antes, ¿viste? ¿Dónde tú sacaste esto? Eso era, el viejo mío me lo dio, recuerdo de la infancia. Él siempre soñó ser músico, pero murió al intento. Bueno, si no te daré otro. Claro, ahí sube, ahí sube. Sí, porque la pista también está. Vamos, dale. Por la noche si tú quieres me texteas, para que así no te sientas sola. Todo lo que quieras yo te lo doy. Yo por la noche te busco y te llevo a salir. Yo te invito a comer lo que quieras hacer. Yo por la noche te busco, todo te lo doy. Más tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Yo por la noche te busco, te llevo a salir. Yo te invito a comer lo que quieras hacer. Yo por la noche te busco, todo te lo doy. Más tú sabes quién soy. Por la noche te busco, ma, aunque quieran o no quieran. Hacemos mil cositas si quieres a tu manera. Llevarte de paseo una noche placentera. Comparte regalito todo lo que tú deseas. Desde que te vi, tu movimiento me enloquece. Saca de tu cabeza o el nombre del bobo ese. Propongo una cosita, dime tú qué te parece. Te busco por la noche, así te desaparece. Es que tú conmigo te sientes segura. Nada te va a pasar. Donde quiera te voy a buscar. Voy a hacerte mía, ma. Yo por la noche te busco y te invito a salir. Yo te llevo a comer, a lo que quieras hacer. Por la noche te busco, todo te lo doy. Ya tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Por la noche te busco, te llevo a salir. Yo te invito a comer, lo que quieras hacer. Yo por la noche te busco, todo te lo doy. Ma, tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Yo por la noche te busco y yo te busco, no importa la distancia. Escúchale a los comentarios de la gente falsa. Tú eres mía desde la infancia. Dile que conmigo todo es diferente en la cama. Wow, esos labiosos y ninguno te gana. Dile que esta noche tú te vas pa' mi cama. Mami, tú eres mía y ellos lo saben. Pero parece que andan con problemas mentales. Por la noche si tú quieres me texteas. Ya veo. Buenas noches. Bienvenidos a la fundita de Ley. Gracias. Yo usted como que la conozco. No. Pero entonces el show es mañana. Nosotros nos vamos a quedar con eso ahí. Mi papi, yo estoy trabajando con uno de los mejores temas y me ayuda a las muchachas ahí en el baile. Yo sé que tenemos una buena oportunidad. Yo he participado en varios concursos de eso y la verdad es que son una pillería cabrona. Mira. Digo, brutal. Tranquila, este restaurante aquí es calle, fíjate de eso. Mira, honestamente para mí lo más importante es participar y competir porque la verdad es que no siempre se gana, ¿entiendes? ¿Qué? Yo no sé tú, pero nosotros vamos a matar la liga. Yo voy a ustedes, muchachos, pero la realidad es que si al final del camino ustedes no logran sus metas, por lo menos piensen que lo importante fue que se esforzaron y que lo intentaron. Pero como yo sé que ustedes lo van a lograr... ¡Ay, carajo, no te mates! ¡Yo voy a ustedes! El DJ con su nuevo talentito, ¿ah?
pincho. Pero no queremos problemas. No, si nadie dijo que va a haber problemas. Hay gente aquí conocida y unos más que conocidos. Y nosotros nos vamos. Y no, tranquilo, tranquilo. Si yo solamente pasaba para saludar. Pero recuérdate que nos vemos en el evento. Y que van los míos para allá, que vamos a matar la liga. Entonces, acuérdate de eso, papi. Mándamele saludito al bebo, ¿eh? Cero. Dígame. Papi, la cuenta, por favor. Su cuenta ha sido pagada, caballero. Omar, ¿qué está haciendo? Aquí estoy dándole un ratito para no aburrirme en casa, tú sabes cómo es. Chico, pero dedícate más tiempo aquí, tú vas a ver. Es que tú sabes que esto no es lo mío, en verdad, ¿entiendes? Que yo la doy para matar el tiempo. Yo sé, pero por lo menos identifícate más. Está bien. Vamos ahí, vamos a ver, que voy a hacer algo. Dale, te veo. Gracias como quieras, oíste, siempre. Hello. Estamos aquí esperándote. Dime, ¿cuál es la prisa? A ver, dime. ¿Cuándo va a llegar? Pero es que estamos bien de hora, tú no ves la hora que es, hermano. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Abrir el evento? No, pero teníamos que estar temprano. Chico, no seas loco, brother. ¿Qué ustedes piensan hacer? Chico, no, te siéntense, tómese una botella de agua. Miren las tipas que pasen por ahí, dale a lo que llega el duro, papá. Espérame ahí, que mira la hora que es, dale. Yo llego un rato, ¿está bien? Dale. Dale, tranquilo. Que la estoy llamando y no me responde, ¿ah? Ni lo va a hacer. Pero si quieres verla, sígueme. Bueno, corillo, aquí estamos. Y el loco del mundo que me pasa. ¡Soy! Estamos gozando especialmente ustedes, nenas. ¿Qué pasó? ¿Algo que pasa? Mira, yo no voy a poder llegar. Sí, porque Shaila le dio con paril ahora, papá. Ah, pues dale, métemelo, Mario, métemelo. Bueno, pues hagan el trabajo ustedes y ustedes saben lo que tienen que hacer. Mira, cabrón, chula para allá. Ya. Ya. Ay, Dios, pero, ¿sí ahora, pero? Venir, ¿pero qué te pasa? ¿Quién es lo que vino a ver a nuestra tía que vino a ver? ¿Cómo pasa ahí, Pamela, usted? ¿What? Yo no, ¿qué tal? Yo estoy ready, ¿qué te pasa? Vamos, vaya. Y ahora les traigo a un talento del este de la isla. Aquí está con ustedes MC Sharon. ¡Aplauda, coño! Ya, dice Freedom. Yo, representando West Side. Dice, representando. Y tu piel. Aquí está mi verso, más un cariño perverso. Este es solo el comienzo y demuestro yo mi argumento. Así que chico, semejante voleo, porque yo te tripeo. Salte sobre mi arte. Esta es la que hay. Bueno, y directamente de Omar Record Company, aquí está Sabio y Andro. ¡Aplaudan, coño! Esa banda me pinta que el agua pone colora, 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 colora. Esa banda me pinta que el agua pone colora, todo el rato, todo, todo, todo.
Por la noche si tú quieres me texteas, para que así no te sientas sola. Todo lo que quieras yo te lo doy. Yo por la noche te busco y te llevo a salir. Yo te invito a comer lo que quieras hacer. Yo por la noche te busco, todo te lo doy. Más tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Yo por la noche te busco, te llevo a salir. Yo te invito a comer lo que quieras hacer. Yo por la noche te busco, todo te lo doy. Más tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Yo por la noche te busco, ma, aunque quieran o no quieran. Hacemos mil cositas si quieres a tu manera. Llevarte de paseo una noche placentera. Te regalito todo lo que tú deseas. Desde que te vi, tu movimiento me enloquece. Saca de tu cabeza o el nombre del bobo ese. Propongo una cosita, dime tú qué te parece. Te busco por la noche, así que desaparece. Juego, papi, ya tú sabes. Llámanos, papi. Mismo bueno, mamá. Oye, te vamos a poner en un serio. Ya están ganadores, recuerden. Te busco, todo te lo doy. Ya tú sabes quién soy, pa' dónde voy. Por la noche te busco, te llevo a salir. Yo te invito a comer lo que quieres hacer. Yo por la noche te busco, todo te lo doy. Mas tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Yo por la noche te busco y yo te busco, no importa la distancia. Chéale a los comentarios de la gente falsa. Tú eres mía desde la infancia. Dile que conmigo todo es diferente en la cama. Wow. Esos labiosos y ninguno te gana. Dile que esta noche tú te vas pa' mi cama. Tú eres mía y ellos lo saben. Pero parece que andan con problemas mentales. Por la noche si tú quieres me texteas, para que así no te sientas sola. Todo lo que quieras yo te lo doy. Yo te lo doy. Por la noche te busco y te llevo a salir. Yo te invito a comer lo que quieras hacer. Yo por la noche te busco, todo te lo doy. Mas tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Yo por la noche te busco y te invito a salir. Yo te llevo a comer lo que quieras hacer. Por la noche te busco, todo te lo doy. Ya tú sabes quién soy, pa' dónde voy. Ya tú sabes quiénes somos. La nueva maquinita de Flow Music, pa. Johnny A. Che Robotica, The Robot Boy. Yes. Now, now. Whoop. City, wow, wow, shake. Muy fuertes. Muy sólidos. Bailando, me le pegué. A como ayer conmigo. Bailando, lo hizo usted. Lentamente conmigo. Se ve que eso quiere tu cuerpo.